Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy es 29 de septiembre. Y vamos a ver. Sí, primero que nada, un pequeño aviso, y es que este viernes, 1 de octubre, habrá una sesión extraordinaria en el sentido de que, pues, no está dentro de lo calendarizado y pues en sí va a ser para culminar lo que vamos a hacer mañana. Hoy todavía vamos a hacer unas cositas, pero lo que vamos a hacer mañana va a requerir del viernes para terminarlo. Esto sobre todo es para darle continuidad al tema y cerrarlo el viernes, ya que si no, pues tendremos que esperar a todo el feriado morazánico para volver a terminar el tema la semana siguiente a esa. Entonces, con fines más que todo de terminar el tema, pues vamos a reunirnos el viernes con asistencia no obligatoria. Obligatoria. Entonces, no es obligatorio porque no es un día programado de clase, pero sí, es bastante recomendable no perdérselo, ya que es la continuación del tema de mañana. Y pues, asimismo, puede usted abordar las dudas en el momento exacto en el que en el que ocurran. Entonces, eso por un lado. De ahí, pues, la clase, al igual que todas las demás, va a ser grabada y va a ser subida por si usted no puede estar, entonces igualmente la puede revisar. Entonces, eso. Es el único aviso que tengo pendiente. Ok, entonces vamos a continuar con nuestra discusión sobre predicados y cuantificadores. Ok, entonces, pues nos hemos quedado con que un predicado, una forma de volverlo, una proposición, es utilizando una cuantificación universal. Entonces, solo para hacer un breve repaso, pues simplemente veamos este ejemplo o resolvamos este ejercicio. Entonces, solamente expliquemos cuál sería el valor de verdad de esta proposición para todo x, x cuadrado mayor o igual que x, si el dominio son todos los números reales. Y como una segunda pregunta, ¿cuál sería si el dominio son todos los enteros? Okay. Entonces, vamos a resolverlo. Entonces, tenemos que en la primera pregunta, que para todo número real x, x cuadrado es mayor o igual que x. Y en la segunda, que para todo entero x, x al cuadrado es mayor o igual que x. Entonces, la cuestión aquí es, bueno, nuestro conocimiento de números reales hasta el momento, pues nos permite desarrollar un procedimiento para saber si se cumple o no. Entonces, ponemos esto, mayor o igual que 0, lo factorizamos, x y x menos 1. Mayor o igual que 0, hacemos la tabla de variación de signo con x y x, a ver, esos eran un lado,
x y x menos 1 con ceros en 0 y en 1. Y pues bueno, entonces aquí era negativo, positivo, positivo, 0. Y aquí era negativo, negativo, 0, positivo. Entonces la tabla de variación de signo nos deja aquí, así rápidamente, que esto es positivo. Hay un 0 aquí, esto es negativo. Hay un 0 aquí, de aquí es positivo. Entonces nosotros estábamos buscando, no encontrar de en dónde, en teoría estábamos intentando verificar que era para todos, pero aquí nos dimos cuenta que esta relación de aquí no se cumple para números entre 0 y 1, con el 0 y 1 excluido, porque en ese lado son, sí se cumple porque es mayor o igual. Entonces estamos viendo que cualquier número entero, cualquier número real que yo me tome entre 0 y 1 no lo va a cumplir. Eso ya me dice de dónde sacar un contraejemplo. Entonces, para la primera pregunta sería, voy a ponerles incisos mejor para referirme mejor a ellos. Para el inciso A, es falsa, es falso el valor de verdad, ya que x igual a un medio es un contraejemplo. Y para hacerlo aún más explícito, pues un medio al cuadrado es igual a un cuarto, que es menor que un medio. Y aquí me dice que es mayor o igual. Entonces ahí está nuestro contraejemplo. Así que sería falso. Ahora, ¿qué pasa si son, si es como dice aquí, son todos los enteros? Pues resulta que en ese caso sí sería verdadero y ahí vamos a ver. Hay dos formas. Vamos a ver. Bueno, sí, hay varias formas de cómo podemos argumentarlo. La más sencilla es utilizar esto que ya hicimos aquí. Entonces, aquí podemos decir, es verdadero, ya que según la tabla de variación de signo, x cuadrado menor que x sea mayor o igual que 0 para cualquier número entero. Esa es una forma. Otra sería analizarlo como por casos, por decirlo así, ya que si x es negativo, entonces como esto es mayor que 0, como el x cuadrado es mayor que 0, si este es negativo, automáticamente va a ser menor que un número positivo. Y si es positivo, pues podemos dividir entre x y que nos quede 1. Entonces también se puede de esa forma. Esta es como una forma. Otra forma sería decir, si x es negativo, x cuadrado es mayor o igual que 0, y esto es mayor que x, porque x es negativo. Si x es igual a 0, x al cuadrado es igual a 0, que es igual a x, por tanto, sí se cumple porque es la versión de igual, y si x es mayor, es positivo, entonces x es mayor o igual que 1. Si es positivo, es mayor o igual que 1 porque es un entero. Y si x es un entero y positivo, puedo multiplicar por x y me queda que x al cuadrado es mayor o igual que x. Entonces también se cumple. Entonces, esta sería una segunda forma. Entonces, por cualquiera de las dos, pues podemos asegurar que esto sería verdadero si el dominio son los enteros. Entonces, eso es como un resumen de lo de ayer. Y pues ahora vamos a pasar al siguiente cuantificador, que es el cuantificador existencial. Entonces, porque nosotros tenemos que, si bien es cierto, muchos resultados matemáticos, muchos teoremas empiezan como para todos los enteros o para todos los números reales se cumple esto. También hay otros que son de la forma, hay un número que cumple esto.
o existe tal cosa, o existe un polinomio, o existe derivada, o existe integral, cualquier tipo de cosa. Entonces, pero eso nos dice que hay otro tipo de cuantificador. Es el cuantificador existencial. Entonces, básicamente, el objetivo aquí consiste en que podemos transformar el predicado P de X en proposición y si afirmamos que existe algún valor de la variable X para el cual P de X es verdadera. Entonces, para seguir la ilustración, si yo digo x mayor que 0, eso no es una proposición. No sabemos si eso es verdad o no, porque no sabemos quién es x. Pero si yo digo hay un número real x, déjenme hacer algo despacio aquí. Okay. Hay un número real X para el cual X es mayor que 0. Ah, eso ya sí se puede decir si es verdadero o no. De hecho, es verdadero. Entonces, así podemos ver cómo a qué nos referimos en este o lo que estaba diciendo arriba. Podemos transformar algo que no es proposición en proposición si afirmamos que hay algo en algún lugar para el cual se cumple. Entonces, para dar una definición más formal, vamos a escribir lo siguiente. Entonces, la cuantificación existencial a ver, permítame.